estuve hablando media hora, pero ya estuve diciendo de que me voy a morir, ya estuve explicando que íbamos a hablar en español, ya expliqué el tema. Vamos a empezar directamente. That's it for today. He was talking for about 5 minutes without knowing we were not live streaming. We're so sorry, guys. We were facing here some difficulties, but now we're live. Hopefully, you can hear us well. And thanks to our 7 viewers who patiently were here waiting for us. Gracias. Tenemos a Rio Riley, por supuesto, Rio Riley. Muchísimas, muchísimas Rio. Gracias por estar con nosotros, Rio. Muchas gracias. Tenemos a Richard Martínez. Órale. Richard. Órale, Richard Martínez. Tenemos a Mila. Hola. Perfecto, muchas gracias. Tenemos a Sweet Hazelnut que estaba aquí con nosotros viendo. Perfecto, gracias. Muy bien, chicos. Recuerden. Gracias. Today we have a giveaway. And that's only for the person who can answer this correctly, everything correct. 100% of the answers must be correct. And what is the prize? Bien, el premio es nuestro curso para alumnos B1 o B2. Mm-hmm. Este curso, pues, está genial. Es muy bueno, chicos, van a aprender muchísimas, muchísimas palabras. Es un curso que en realidad todavía está en desarrollo. Todavía. Pero va a tener al final más de 15 horas de contenido. So far we have 7 lessons out of 12. Yeah. So yeah, you can get access to this course for a lifetime, okay? Mm-hmm. So, okay guys, just this if is the answer. All correct. Por supuesto, todo correcto. We have already 11 viewers, muchísimas gracias. Tenemos a Janet, muchísimas gracias. ¿Cómo por estás? Estar con nosotros. Sweet Hazelnut, hola otra vez, nomás que estaba bien nervioso y ya no dije nada. Sweet Hazelnut. Rio Riley. Hola, príncipes. Ah, me gusta eso, príncipe. Sí. Ya sabe que nos gusta y por eso nos dice eso. Exactamente. Tenemos a Mike Valley. Hola, chavales. Hola. Mike. Tenemos a Casey Hacerati. Hola, Casey. Estaba Mila, la vi hace rato. Mila también, la saludamos. Mila, sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos Mila. A Paul. Is it hard to hear for anyone else? So, is it hard, guys? So, I don't know if it is our microphone. No sé. I don't know, hopefully. Hopefully it is better now, so okay, I don't know, guys, please let us know if you can hear us well. Let us know, because we don't hear in the chat if you can hear us well. Nothing. Sí, se oye un poquito bajito, okay, let me try to fix it. Let's check it, I don't know, because guys. My mobile phone isn't working, so I don't really know if we are... Yeah, so in your phone, no, but we can see that you are watching us here. Yeah. So, I don't know. Yeah, the volume is kind of low. Okay, let me try to fix this, guys. Give me one sec. Pero lo están diciendo y todavía no está actualizado. So, esperen. Nos... Okay, I don't know. I just changed this. Christmas se escucha bien. Está bien, volumen más volumen, por favor. Te escucho bien. Está okay. Richard Martínez, Quizbo dice que está bien. So, let us know, please, guys. Is it good? Ya se escucha mejor, Sweet Hazelnut. Muchas gracias, chicos. Ah, qué bueno. It's good. Está bueno. Principiantes. Well, thanks for being here with us. Muchas gracias por estar con nosotros. So, Rio Riley, ya los escucho bien. Yo los escucho bien. Perfecto. Good. Okay, perfect. So. Let's just start. Let's get started. Yeah. So, guys, vamos a ver si son buenos en indicativo y subjuntivo. Vamos a dar una breve explicación de cuándo se usa el indicativo, cuándo el subjuntivo. Y al final un test que tiene, ¿cuántas preguntas? ¿Son 15? ¿14, 15 preguntas? Ay, no sé, no me acuerdo. ¿No? Ok. I can't remember. You can't remember. But it's okay, guys. So, vamos a ver su conocimiento de esto. So, let's remember, and let's first start with el modo indicativo. El modo indicativo. Uh-huh. El modo indicativo podemos decir que es un modo que se centra en expresar acciones reales y concretas. So, the indicative mode is for expressing real actions, okay? Mm-hmm. Concrete actions. Real actions. So, el modo indicativo se usa enunciados que expresan una verdad. So, there's no place to doubt in this case. No hay lugar para dudas. Esto es algo verdad. Por ejemplo, tenemos María se alegra. María se alegra. So, it's just fact. María. When gets happy. Sí. María se alegra al ver. Me. Al verme. María se alegra al verte. Al vernos.
al vernos. Ustedes, chicos, se alegran. Janet se alegra verte. Janet se alegra al verme, perfecto. Tenemos a tú me haces feliz, ok, tú me haces feliz. Ustedes me hacen feliz. Eso es una verdad, so you make me happy, ¿no? Usted, tú me haces feliz, usted me hace feliz, whatever, ok. So eso es el modo indicativo. Después, verbos, también se utiliza después de verbos de pensamientos en su forma afirmativa, ok. Con verbos en su forma afirmativa. Sí. So, por ejemplo, creo que María se alegra. Uh-huh. Creo que María se alegra al verte. Al verte. Okay. The next one. Pienso que Luismi canta bien. Este es Luis Miguel. ¿A ti te gusta cómo canta Luis Miguel? Sí, por supuesto. Es un clásico. En las pedas es como. Y además es italiano, no es mexicano. ¿Es italiano? Sí. ¿Ah, sí? O al menos la mitad. Yo no vi la serie. No la conozco. Yo tampoco bien. La vi. Solo me pero gusta cómo canta. Es italiano, ¿no? So, okay, guys. La mitad de él. Ya, sí. En pensamientos tenemos el verbo creer, tenemos el verbo pensar, también puede ser el verbo sospechar, ok, sospecho. Sospecho que tienes novia, ¿eso es cierto? No es nada cierto. Ojalá, pero no es nada cierto. Ok, so nuevamente, esto es para verbos de pensamiento. Verbos de pensamiento. Y es para, se utiliza en forma afirmativa, eso es en indicativo. Ahora, también se usa el modo indicativo después de cuando, mientras, hasta que. This is something that confuses a lot of people, right? Sí. So, se usa después de cuando, mientras, hasta que, y tan pronto como, pero, si la acción ya se ha producido o se produce con regularidad. That is real. That it has already happened and it did happen. O that is something that it's on a daily basis or that is common. Claro. Es una regularidad. Por ejemplo, esperé hasta que llegaste. Esperé hasta que llegaste. O estoy muy a gusto cuando hablo contigo. Ok, muy bien. Estoy muy a gusto cuando hablo contigo. O sea, eso es algo que pasa con regularidad ejemplo. I feel comfortable when I talk with you. Ok, entonces. Eso es bonito. Aquí tenemos cuando y también hasta qué. Hasta qué. So, estas son acciones concretas. Ok. So, okay. Vamos a continuar ahora, eso es algo muy básico del modo indicativo, ahora vamos a ver el modo subjuntivo. Vamos a lo bueno. Subjuntivo is a headache for the learner, so that's why you're here, I suppose, thanks to our 12 viewers, muchísimas gracias a díganos todos, chicos. Hola. De verdad, thanks to you, muchas gracias. So, el modo subjuntivo, ¿qué expresa el modo subjuntivo? Bueno, pues el modo subjuntivo expresa possibilities, una hipótesis, un deseo, a desire. Un deseo. También, ¿okay? Es decir, no es algo real, no es algo que ha pasado, algo real, es una posibilidad, es decir, que es algo que no ha pasado, es una posibilidad. Uh-huh. Una hipótesis, nuevamente, solamente es algo que quizás sucede. Y un deseo. Un deseo también, so it hasn't happened, it's something that you have in your mind, ¿ok? Sí. So, pero no podemos saber con seguridad si va a suceder. Entonces, el modo subjuntivo va después de palabras que indican un deseo, una esperanza, it hasn't happened, una duda, ¿ok? Es un sentimiento. Sí. ¿Ok? Un sentimiento. Good. Como ojalá María se alegre al verme. María se alegre al verme. Ajá. Quiero que María se alegre. That's a desire, un deseo, ajá. ¿No? Y deseo que estés bien. Puse a Keanu Reeves de imagen. Guay. Porque me gusta. The best explanation in the world. ¿Por qué pusiste a Keanu Reeves? Me gusta. Okay. Ojalá se alegre al verme. ¿Quién lo rips? Ok, so deseo que estés bien. Ahora después también lo podemos utilizar después de verbos, de pensamiento también, pero en su forma negativa. Es decir, pensar, sospechar, creer. So these are the three main verbs. We have more, pero estos son algunos, ¿ok? Por ejemplo, tenemos esta oración. Después de verbos de pensar, no creo que Perry mejore.
No creo que Perry mejore. ¿El ornitorrinco? Perry el ornitorrinco. Orni, ¿no? Ornitorrinco. Ornitorrinco. Es de hormigas. Es de hormigas. Ok, so. Okay, let's go. Bueno, Narmín, tenemos a Narmín que ya llegó. Hola, Narmín, muchas gracias. ¡Qué milagro! I wanted to see you. You wanted to see her. No, she's here. She's here, man. Ok, so. Se usa después también. Now be careful with these guys. And actually, we've made here, as the brain said, hicimos un pequeño test en Instagram. Si no nos siguen en Instagram, if you don't follow us on Instagram, go and do it now because we have a lot of tests. We do weekly tests there to test your Spanish. But these are not like very easy tests. And we will show you why. We will show you the statistics of this, okay? Sí. So, lo usamos después de cuando, for team viewers. Thanks guys. Después de cuando, después de mientras, de hasta que, de tan pronto como, as soon as, I like that word in Spanish, tan pronto como. Y si la acción aún no sucede. Or in other words, basically, when we talk about the future, right? Okay. When we talk about the future. Mm-hmm. For example, esperaré hasta que llegues. Esperaré hasta que llegues. O cuando llores. Bueno, ahí me faltó la S. Cuando llores, yo ya no estaré. Cuando llores, yo ya no estaré. That's so sad, man. Yeah, why did you want that example? I don't know. What? Sí, están muy... Cuando llores, yo ya no estaré. Están muy tristes mis ejemplos. That's como, so... no creo que Perry mejore. Ya, yeah, like, poor Perry. O sea, no creo que Perry mejore. Cuando llore... Cuando llores. Cuando llores, yo ya no estaré. What? I don't know, I don't know what. Okay. Maybe, tal vez estaba escuchando una canción. Now, este. Para describir a alguien o algo que no se conoce, algo que no se conoce, be careful with this. For example, we have this. Busco a alguien que hable español. So we can use this. Busco a alguien que hable español. Or quiero una novia que sea simpática. Quiero una novia que sea simpática. Mm-hmm. So we don't really know if there is, if you enter a room and you say, hey, busco a alguien que hable español. So you don't know if there's someone who speaks Spanish there. So that's why you use the subjuntivo. Entonces, si no estás seguro de que hay una persona en esa habitación que hable español, puedes decir, busco a alguien que hable español. O si tú no sabes si puedes... tener a una novia simpática, o si hay alguien simpática no sabe, para no ti, quiero una novia que sea simpática. Sí. You don't know if she's or not. Tengo una pregunta. Busco a alguien que hable español. También podríamos decir, busco a alguien que habla español. Oh, yeah, but be careful, because that's actually where many guys fail at this in Instagram. Yep. So we will check it later. Don't worry. We will check. Okay, let's go. Perfecto. Vamos a leer unos comentarios. Por supuesto, no tenemos muchos, sí, pero... podemos ver algunos comentarios. Okay. Oh, wait. Here I have here something for you. Du-du-du-du-du. Okay. I added here. Yeah. Okay, so here you have no, it. No hemos llegado yo ya. I know. Okay. Okay, guys, so why don't you read some comments in the meantime? Bien, Rio Riley, espero que le guste a Ken Reeves su sándwich. Mm-hmm. Bien dicho, Rio. Muy dramático el asunto, sí es cierto, muy dramático. David, hola, mi amiguito. Ok, perfecto. Mi amiguito David. Perfecto, ok, chicos, so now vamos a continuar con el modo subjuntivo. Algo también aquí muy importante es que the subjunctive mode, en este caso el modo subjuntivo, también se usa para hablar de cosas que son subjetivas y que son posibles pero no ciertas, ok, por ejemplo. Ok, es posible que Victoria estudie español. Es posible que Victoria estudie español. O sea, no sabemos si ella lo va a hacer o no. Ajá. Por eso es posible que Victoria estudie español. Ahora, tenemos también esto que es muy importante, muy interesante, que es estas expresiones. Es verdad, es evidente, es evidente. Es obvio, es seguro. Ajá. Los podemos utilizar con ambos, sí, con indicativo y con subjuntivo, pero, con indicativo lo vamos a usar en frases afirmativas. Uh-huh. Pero con subjuntivo en una forma negativa. For example. Ok. Un ejemplo, por favor.
Es verdad que México es un país muy bonito. ¿Cómo pregunta? Es verdad que México es un país muy bonito, ¿no? It's not a question, it's just a fact, right? Like, it is true that Mexico is a very beautiful country. The next one. No es verdad que seamos pareja. Yeah, I remember one comment where they ask us, are you a couple? And we're like, no, come on, no. Bueno, no los odio. Odias esos comentarios. No es verdad que seamos pareja. So as you can see here, es verdad, lo utilizamos con indicativo, y no es verdad, es algo negativo, entonces aquí utilizamos el subjuntivo. Uh-huh. Es muy fácil esto. Pretty easy. So, tell us guys, are you so far so good? Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahora todo va bien, chicos. A nuestros tres espectadores tenemos a... Hola, Diego y Efraín, ¿cómo están? Jess, muchas gracias por estar con nosotros. Jess, muchísimas gracias. So, Sweet Hazelnut y Janet están riendo de que las personas nos preguntan si somos pareja. No somos pareja. Los odio. Es decir, nos besamos a veces, pero... No, of course, he's not that lucky. Ok, so, vamos a continuar aquí con esto. Hicimos en Instagram, I don't know if you can see this. We haven't figured out how to put this picture here in the live stream, but believe us, guys, we're doing our best in the live stream, so maybe in the future we will put it here in the screen. Display it. Okay, so, but that the question was actually this one, and the question was, busco a alguien que, and the verb saber, en español. So it's like, I asked, busco a alguien que sepa, which is the subjuntivo, alguien que sabe, which is the indicativo, or if we can use both. As you can see here, many people fail at this. Mm-hmm. 68 dijeron subjuntivo. 90 dijeron indicativo. Y solo 10 personas, strangely enough, not Efraín, but... Yo también me equivoqué. Sí. But actually we can use both. So what is the difference actually between busco a alguien que habla español and busco a alguien que habla español? Como yo mencioné anteriormente, busco a alguien que habla español es cuando sabes que, ok, en el salón número 15 está Juanita, y Juanita habla inglés y español perfecto. Uh-huh. Ella es nativa, bla, bla, bla. Pero sabes que Juanita está en ese salón. Entonces tú entras y, ay, pero no recuerdo cómo se llama la persona, no recuerdo que se llama Juanita, no lo recuerdo. Busco a alguien que habla español. Oh, she's the only one who speaks Spanish, but you know that there's someone there who speaks Spanish. Okay. So, entonces busco a alguien que habla español. Mm-hmm. But if you all of a sudden you go to another room, you don't remember even the room nor the name, so you can open the door and say, oh, busco a alguien que hable español. So you don't know que sepa. If she is there, que sepa español. So you don't know if the person is there, or nor the name nor anything. So, it's something uncertain, okay? Uncertain. Okay. So, hopefully this is clear now. Y ahora pueden ver cómo muchos fallaron en esto, pero participen con nosotros, chicos, participen con nosotros. Quizbo yo dije a ambos, muchas gracias, Quizbo, perfecto. Bien, Quizbo. 15 espectadores, oh my God, thanks so much, guys. Okay, so... Can we break the record of 16, do you think? Maybe, but the ones that are with us right now, stay with us because... Okay, guys, so to our viewers right now, lo prometido es deuda. We have a gift for you, and the gift is the following. Participate here with us. We can wait. We can wait. Don't copy others, of course, and try to do your best, because if you answer all of this correct, well, what are we gonna give? Les vamos a dar nuestro curso para estudiantes intermedios, nivel B1 y B2. Nuestro curso de... conversación, chicos, es un curso de conversación con más de 14 horas este curso, y por ahora lo seguimos aún desarrollando, pero ya tenemos 7 lecciones en el curso. Si contestan todo, la dinámica es la siguiente: van a escribirlo en el chat. Si contestan todo automático y lo tienen bien, ajá, solo nos tienen que enviar un mensaje en Instagram y nosotros les vamos a hacer su cuenta premium, ¿ok? Para bueno, tener esto. Pero hay que revisar también. Tenemos que revisar que, por supuesto, esté sí. Todo correcto. No se vale copiar. Ya, yeah. don't do it. Ok, perfecto, muy bien.
Vamos a ver, los primeros ejercicios son muy fáciles. El primero, empezamos con lo fácil. So, Rodrigo, and then we have the verb cantar. Cantar. Bien. Dos. Rosa, venir. Uh-huh. Obviously, conjugated. So, you need to decide whether subjuntivo or indicativo. Ok. Sí. Rosa, venir los martes. Next one. No veo qué. Estudiar tú. Con estudiar, y él es el sujeto, tú. ¿Ok? Estudiar tú. No veo qué. Estudiar y tú. Siguiente. No pienso qué. Decir él. O sea, el verbo decir y el sujeto él. No ve, no pienso qué. Decir la verdad. Perfecto, muy bien. Entonces, no pienso qué. Decir esperamos. Él la verdad. We can wait. Esperamos su respuesta. Shall we do like wait maybe 40 seconds or something? Por cierto, queremos avisar que ya tenemos nuestro video nuevo. Video de introducción. Oh, we have an intro, a new intro video. New intro video. And it's awesome because Leah helped us to do it. Yeah. Tal vez algunos de ustedes la conozcan. Maybe you already have a chat with her and in the other company. So, ok, so, perfecto, vamos a ver, gracias por la explicación, Marguerite Doloff, muchas gracias a ti por vernos, yo solo logré, se dice Mila, ok, so, come on guys, come on, participate with us, vamos a esperar. Vamos, alguien tendrá una respuesta. 2 or 3 people who can answer this, so if you have just joined us, remember this is just the first part, uh-huh. You need to decide whether indicativo or subjuntivo, so come on guys. Entonces, for a free course, I mean, for a free course, it's so easy. Yeah, we want to do it. The price of this course is actually so cheap. Yeah, it's less than $35, but you can earn it for free. You can uh-huh. You can have it for free. And if you don't earn it today, we highly recommend you to get it. Yeah, exactly. It is really, really, really good. So let's see. We have a quizbo, canta, viene, estudies, diga. Yes, canta, viene, estudies, diga. Okay, good, okay. So we have quiz one, we have yes, hacks, okay. ¿Alguien más? Okay. ¿Alguien más? We can wait 5 seconds more. Sí, si no lo mandan, estarán fuera. Exactamente. Vamos a ver, okay. So far we have quiz one, yes, en la competencia. Yes, hacks. Yes, hacks, maybe. Okay, so vamos a ver. No, todavía no. Las respuestas. ¿Alguien más? Someone else. 10 segundos, ok, 10 segundos. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respuestas correctas, Rodrigo, canta bien, Rosa viene los martes, no veo que estudies y... No pienso que diga la verdad. Do they got it correct? Canta, viene, estudies, diga. Very good, Quizbo and Jess Hacks, okay. Muy bien. Bien, this is the first part, the second part. The second part. Veo que estudiar, sujeto, tú. Creo que, verbo venir, el sujeto, él. Y Rosa se, verbo alegrar. Ok, pienso que, decir, y el verbo él, la sujeto, verdad. Sujeto él. Sujeto él. La verdad, está bien fácil también. It's so easy. It's pretty easy. Vamos, sin miedo a equivocarse. Sin miedo al éxito. Oh, la. Mila, ¿por qué no participas? Vamos chicos, sin miedo, here we're to learn. Hola, Randy, Diego, Jennifer Hunt. Muchas gracias por estar con nosotros, Jennifer. You can start doing this, huh? Yeah, these are some exercises, indicativo versus subjuntivo, okay? Uh-huh. So we can wait for quiz one, yes, who are already here. So, sin miedo al éxito, oh la la, piensa en tu ex. No. Okay, very good, so we can wait for you guys. So, are these really that hard, you think? No, estos son muy fáciles, ¿no? Son muy sencillos. So we have this and two more, I think. Yeah, I think two more, right? Come on, Mila, no sé. Mila dice, no sé. ¿Qué sabes, Mila? Tú hablas bien español. Janet, vamos. Okay, muy bien.
Francesca King, qué bueno tenerte. Francesca King, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos a Jess Hacks, ok, ya nos respondió Jess Hacks. Vamos a esperar. Y tenemos a Quizbo también, ya nos respondieron. Ya, Quizbo ya. Perfecto, okay. Entonces vamos a leer sus respuestas. So, tenemos JP. A JP también. Ok, tenemos todos. Francesca, tenemos Estudies, venga, Río. Alegre, diga. Espera. Río Riley, por favor participa. Sí, vamos, no pasa nada. Aquí nadie se equivoca, estamos para aprender. Exactamente, entonces tenemos a Francesca. Estudies, venga, alegre, diga. Jess Hacks dice, estudias, viene, alegra, dice. Quizbo, estudias, he corrected. Estudias, venga, alegra y diga. Ok, very good. Y Janet, estudias, viene, alegra y dice. Oh my god, okay. Se está poniendo complicado. Es un poco más complicado. Veo que estudias, creo que viene, Rosa se alegra y pienso que dice la verdad. Ok, eso tenemos entonces que... Estudias. Jess Hacks tiene todas correctas. Estudias, viene, alegra y dice. Wow, Jess Hacks tienes todas correctas. Quizbo, it was not diga. Francesca, it was no estudies. JP, tienes todas correctas también, bien. Muy bien. Janet, tienes estudias. Todas correctas, muy bien. Perfecto. Francesca King, no me gusta el subjuntivo. No, es un poquito difícil. But don't get discouraged. No se desmotiven, chicos. Aquí, por supuesto, estamos para aprender todos. Muy bien, Jess, muy bien. Pues bien a todos, Quizbo. You can do it, man. Of course. So maybe pienso que dice la verdad. Why we use dice? Porque este es un verbo de opinión. De opinión, pensar. Pero es positivo. Un verbo de cabeza. Exacto, es un verbo que se utiliza en forma afirmativa, es una opinión, that's why sí. Pienso. 16 viewers, we broke our record finally. Muchas gracias, ok, the next set. ¿Por qué no es dijo? Dice, bueno, ya explicaste por qué no es dijo, ¿verdad? ¿Por qué no es dijo? In this case, dijo. Pienso que dijo la verdad. Well, oh. I mean, you can use dijo, of course, you can use dijo, but that's indicativo, but in the past. You can say here, pienso que dijo la verdad, él. But here we're just in the present. If you said dijo, that's also correct. ¿Se la valemos? Yeah, dijo okay, is correct. Te la valemos. Now these ones, okay, we have three more. Come on guys, come on. These are getting harder, more difficult. Okay, no creo que, verbo mejorar, sujeto él. Quiero que mi futuro esposo, verbo ser, amable. No creo que venir y el sujeto él. These are getting harder. A ver. Ok, quiero. No, es que ya quiero que vean el video. You want to. You know what? I think for next time we will do only the two options. So I mean, we will say no creo que. We will put the indicative and the subjuntivo. Entonces vamos a poner no creo que. Mejora y mejore, so they can just choose which one, because if not they need to check how it is spelled and maybe that takes him or takes them some time. It is easier for them. I mean, we are giving. We want course. Them. We want them to really learn. No sé. Okay. Por supuesto. Okay. Bien, tenemos ya aquí algunas. Me pongo nervioso. No, Quizbo, no, come on, don't get nervous. No te pongas nervioso, por supuesto que no. Tenemos a Francesca, gracias por esta lección. Gracias a ti por estar gracias con nosotros a ti por Tenemos a estar. Jess, que todavía tiene oportunidad de este curso. Tenemos Jess, dice mejore, sea y venga, Rio Riley. Mejore, sea y venga, Janet. Mejore, sea y venga. Quizbo, mejore, sea y venga. JP, okay. Men. JP. Mejore. JP, mejore, sea y venga. Ok, so they agree with this. And okay. Actually is... No creo que mejore. No creo que Perry mejore. So negative. Ok, quiero que mi futuro esposo sea amable. Ok, no creo que venga. Good. Ok, all of them. Jess, muchas gracias. Mejor esa, venga. Mila, qué bueno que te animaste a participar.
Janet, JP, Quizbo, todos lo tuvieron bien. Todos lo tuvieron bien. Francesca King, mejore. Sea y viene. So in this case we use venga. Why venga in this case, Francesca? Because we use venga porque aquí es un verbo de opinión, pero como dijimos anteriormente, los verbos de opinión, si son positivos, se usan con indicativo, y si son negativos, se utilizan con subjuntivo. Hay muchos. That's so easy, so easy, so easy. Okay, now. I'm happy you're learning with us. Thank you, Francesca. These are the last ones. These are the last ones. So for the course, who is already? Jess is the only one. Sí. Jess, you are the only one. If you answer this correct, you'll get your course. Okay. Okay. If you answer this correct, you'll get your course. Okay. So, si alguien quiere decir lo contrario, está bien. Exactly. Okay, first one. No es importante que ir más el sujeto tú. Es verdad que verbo ser, sujeto tú. Conjugado con tú. Conjugado con tú. Mi amigo. Es verdad que mi amigo. No es seguro que venir sumado al sujeto él. Ok, bien. Ok. Okay. Okay. So, yes, for the course, tell us. Pues, but please participate with us. Please participate with us, guys. Anyway, I would like to see you participating. We want you to learn, guys. Hopefully, we just don't want to entertain more. We want you to learn. Entonces está muy bien, muy bien. So buena suerte, Jess. Dice Quizbo, come on, Quizbo, you can do it. You can do it, man. So Francesca dice vayas. Eres y venga. Ok, so Francesca, dices vayas, eres y venga. Good, ok. Ajá. Ok, sweet has not Perry. Perry. Ok, so Janet says vayas, eres y venga. JP. JP. Vayas. Vayas, eres y venga. Ok, maybe, I don't know. So this is hard, huh? Maybe you're not right. Maybe. Maybe you. Mila, vayas, eres y venga. So Quizbo says vas, seas y venga. Okay. Vayas, eres, venga. Okay, wow, this is interesting, huh? So Jess says vayas, eres y venga. Real Riley, vayas, eres y venga. 16 viewers. Come on, guys, give me your 5. Dame 5. Perfecto. Francesca, no tengo razón. Okay, we'll check. Vamos a ver. Vamos a verlo. Ok, guys. Ok. Las respuestas son... ya las están viendo. No es importante que vayas. No es importante que vayas. Es verdad que eres mi amigo. And no es seguro que venga. Wow. Ok, no es seguro que venga. So vayas, eres y venga. Ya llevamos 40 minutos. Oh my god. Well, thanks for being here with us, guys. Muchas, muchas gracias. So, gracias a todos. No, actually 30, because we lost 10 minutes at the beginning. Ah, okay. Yeah. So, okay, so let's see. Francesca, vayas, eres y venga. That's correct. Vayas, eres y venga. Venga. Then Janet, vayas, eres y venga también. Vaya, JP, vayas, eres y venga. Mila, vayas, eres y venga. Perfecto. Quizbo, vas, seas y venga. So, Quizbo, here in this case, so no es importante. So, in this case, we are giving what we call una expresión indirecta. Una expresión indirecta. So, just to explain this very further and very quickly. Una expresión indirecta. Where do we have this? Wait. This is important. Expresión es indirecta. Where do you put that, man? okay, son las expresiones. Yeah, so es un tipo de expresión indirecta. Es un tipo de expresión indirecta. Entonces, por eso, pues tenemos que decir, no es importante que vayas. Una expresión indirecta. Mm-hmm. Okay, so you get it. Vaya seres y venga, yes. We have a winner, maybe. We have a winner. Vaya seres y venga. Rio Riley, vaya seres y venga, perfecto. Quizbo, difícil, es un poco difícil, exactamente. Sí, es pero un poco lo hiciste, difícil. Lo hiciste muy bien, Quizbo. You did a lo great job. Muy bien. All of you guys did a great job. Yes, you're the winner.
Send us a message here on Instagram. Yeah, send us a message. Muchas felicidades, muchas felicidades. If you want the prize, if not... Well, I think maybe she wants the prize, that's why she is participating here with us. So, okay, guys, muchísimas gracias. This is the end of the lesson. Este es el final de la lección. Please tell us what other topic you want us to cover. Uh-huh. So we can cover basically anything you want, especially to you, our 14 viewers who are here with us. So, of course, you have preference. Tell us what you want us to cover next live stream. Sí, claro. We can't wait. Podemos esperar, por supuesto. Que vía también, ¿qué nos escribió? ¿Quién nos escribió? Ya nos volvió a escribir Jennifer Hunt. Jennifer ya Hunt. Ya no te volví a ver, Jennifer Hunt. Ya no lo vimos. Tenemos a Furious Fire, gracias. Muchas gracias a ti, Furious Fire, por estar con nosotros. Yes, jajaja, gracias, perfecto. Felicidades, Sweet Hazelnut. Buenas noches, lo aprecio mucho. Gracias a ti por estar con nosotros, Francesca. Muchas gracias. So this is the end. This is the end, guys. Please tell us if you have any other, or if not, we can come up with another very difficult. Quiz was says the imperative alone? No. The imperative various forms. Various forms. Ah, okay, so the imperative. Okay, imperative. Okay. It could be imperative. Perfecto. Various forms. Yeah, we can check. Okay. It could be imperative. Puede ser un imperativo, quizás una práctica de imperativo. Mm-hmm. Con algunos irregulares, imperativos okay. Regulares, irregulares. That could be a good lesson. Sí. Perfecto, muy bien. Mila, gracias, ahora entiendo mejor. Gracias a ti, Mila. Muchísimas muy gracias. Muy pronto hablaré contigo para... practicar mi portugués, pero no sé nada, no, solamente sé decir, ese es mi libro, ya está en mi libro, eso es todo, yo hola y ella, ok guys, so muchas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias a todos por participar, les mandamos un enorme abrazo y enorme y nos vemos en la siguiente, see you guys, hasta luego. Que les vaya muy bien. Bonita noche a todos. Bye. Bye. Listo.